Echo TV is a co-production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota Channel. Señores y señoras, bienvenidos a ECO. El nombre de este programa se deriva de las siglas en inglés Emergency and Community Health Outreach y el propósito es traerles a ustedes información importante y actualizada sobre temas relacionados a nuestra comunidad hispanohablante. Este programa también se televisa para aquellas personas que en alguna u otra manera tengan algún conocimiento limitado del idioma inglés. Mi nombre es Morgan Michelot y seré el presentador de este subprograma. El tema de hoy es el ácido fólico como parte del cuidado prenatal, para lo cual contamos con personas muy especializadas en esta materia. Pero antes, permítanos ustedes cordialmente presentarles el siguiente mensaje y ya volvemos. Tomar un suplemento multivitamínico a diario es beneficioso para la salud de las mujeres, puesto que en la mayoría de los casos la alimentación, aunque sea balanceada, no provee todos los nutrientes necesarios. Ciertamente es necesario comer alimentos saludables, como frutas y verduras, pero la única forma de asegurarse de ingerir todo lo que el organismo necesita es tomar un multivitamínico con 400 microgramos de ácido fólico todos los días. El ácido fólico contenido en la mayoría de los suplementos multivitamínicos es la versión sintética del folato que es una de las vitaminas del complejo B contenidas en las verduras de color verde oscuro, como el brócoli y los espárragos. También se encuentra en frutas cítricas, como las naranjas y las toronjas, granos integrales, frijoles secos y guisantes. Por ello, es recomendable comer estos alimentos en abundancia. Para las mujeres que se encuentran en edad de procesar es particularmente importante ingerir suficiente ácido fólico, ya que podrían salir embarazadas. Como los embarazos no siempre son planificados, se debe tomar a diario para garantizar que el organismo tenga las vitaminas necesarias. El ácido fólico ayuda a prevenir defectos congénitos. Hay evidencias además de que puede proteger contra enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer, además de contribuir a la multiplicación celular. La ingestión diaria de ácido fólico antes del embarazo y durante los primeros meses del mismo puede contribuir a evitar hasta un 70% de los casos de anomalías congénitas del tubo neural, en inglés llamadas NTD. Por sus siglas, un tipo de defecto congénito del tubo neural, el cráneo y el cerebro. Los defectos congénitos que no permiten que el cerebro se desarrolle adecuadamente pueden ser causa de muerte, intrautenia o muerte de bebés a poco tiempo de nacer. Los que afectan la médula reciben el nombre de espina bífida. Y los niños que lo tienen muchas veces sufren problemas de por vida, como por ejemplo incapacidad para caminar o correr o problemas de aprendizaje. Por ello es recomendable que las mujeres tomen un multivitamínico o una pastilla de ácido fólico todos los días, de modo de ayudar a prevenir dichos defectos. Estas vitaminas se pueden comprar en la mayoría de las farmacias. Las pastillas de ácido fólico cuestan menos que los multivitamínicos y son más pequeñas lo que las hacen más fáciles de tragar. Si usted tiene problemas para tragar píldoras, algunos multivitamínicos vienen en forma de pastillas masticables. También es posible encontrar pastillas que no contengan ningún ingrediente de origen animal, para aquellas personas que siguen una dieta vegetariana. Se recomienda que todas las mujeres tomen ácido fólico porque los defectos congénitos a menudo surgen antes de que tenga conocimiento de un embarazo. La mejor manera de recordar tomarlo a diario es que se convierta en parte de su rutina, como, por ejemplo, hacerlo justo después de lavarse los dientes. El ácido fólico es particularmente importante para aquellas mujeres que tengan antecedentes familiares de defectos congénitos. Es posible que... Mucho antes de quedar embarazadas, se le recete un multivitamínico y una dosis adicional del ácido fólico. Deberá seguir siempre las instrucciones del médico y nunca tomar más de una dosis del suplemento multivitamínico, ya que en ciertas vitaminas en exceso puede ser nocivas. Si necesita más información sobre el ácido fólico y sobre otras medidas que pueden ayudarle a mejorar su salud, consulte a un médico o a un enfermero o a un nutricista del programa WIC. Para madres, lactantes y niños. Incluso si usted no tiene previsto un embarazo, es recomendable tomar un suplemento multivitamínico a diario para proteger su salud. Usted está viendo ECO, un programa de salud y seguridad para nuestra comunidad hispanohablante. Uh, el día de hoy tenemos uh, como tema el ácido fólico como parte del cuidado prenatal, para lo cual contamos con dos personas uh, muy especializadas. Contamos el día de hoy con Lisa Paredes, quien es enfermera partera de la Clínica Familiar del East Side, o del sector este, y también contamos con la presencia de Arlene Baker, uh, nutricionista certificada. Uh, naturalmente ese es un asunto de muchísima importancia en nuestra comunidad hispanohablante a lo que se refiere al ácido fólico como una medida preventiva durante el cuidado prenatal uh, lisa permíteme hacer la siguiente pregunta por qué piensa usted que el, el folato o el ácido fólico es importante dentro de nuestra comunidad hispanohablante bueno uh, consumiendo suficiente ácido fólico desde antes del embarazo y durante el embarazo puede prevenir los defectos del cerebro o espina 50 hasta 70% y por algún motivo las mujeres hispanas tienen más riesgo de esos tipos de defectos congénitos. Um, hay otras cosas que también puede aumentar el riesgo de esos defectos incluyendo diabetes fuera uh -huh. de control, um, otra persona en la familia que han, ha tenido bebé con esos defectos, um, ser obesa um, y a veces cosas, ciertas medicinas, o en las primeras semanas del embarazo, estar um, en riesgo de, de como fiebre o baños calientes. Interesante. Mm -hmm. um... Permítanos preguntarle, ¿cuál es la diferencia? Siempre escuchamos sobre folato, ácido fólico, ¿cuál es la diferencia entre ambos elementos? Sí, eso es muy buena pregunta. El, el folato es como aparece esta vitamina tan importante en su forma natural en las comidas. Y el ácido fólico es la forma sintética en cómo el hombre ha logrado crear esta medicina o esta este, vitamina para que la podamos tomar por medio de un suplemento. Una respuesta muy interesante realmente y muy, muy educativa para, para, para nosotros. Muchísimas gracias por sus respuestas. Uh, Lisa, quisiéramos hacer a la siguiente pregunta. Uh, por ejemplo, ¿qué tipo de defectos de nacimiento uh, se podrían evitar si es que uh, la persona comenzara a consumir el ácido fólico uh, incluso antes del embarazo? Los, se llaman los defectos congénitos del tubo neural. Uh -huh. Está refiriendo al es, espina y el cerebro y a veces los defectos um, afecta el cerebro o el cráneo y no se cierra bien o no se forma bien y a veces afecta la espina y causa espina bífida muy interesante ahora estas cosas suceden naturalmente antes, eh, antes del nacimiento del bebé y cuando esos problemas suceden, ¿qué consecuencia podría causar esto a un niño ya recién nacido? En este caso, por ejemplo, aquellos niños que son afectados con la espina bífida. Espina bífida uh, tiene varias consecuencias, pero la mayoría no pueden um, mover eh, la parte superior o abajo del cuerpo, las piernas, afecta hasta la vejiga. Um, a veces necesitan muchas cirugías para arreglar la espina o las piernas o los pies. Muchos no pueden caminar um, y a veces hasta que afecta el cerebro con um, aumento de líquidos en el cerebro. Uh -huh. O sea, espina bifida viene a ser más o menos este, una abertura que ha quedado durante el engendramiento del bebé, o sea, que no se ha cerrado como debería cerrarse, ¿no es cierto? Sí, uh -huh. muy interesante. Uh, quisiéramos hacer la siguiente pregunta, Arlene, uh, por ejemplo, digamos, um, ¿qué cantidad de ácido una mujer necesita durante el embarazo o antes del embarazo? Uh -huh. Lo que estamos recomendando en este momento es 400 microgramos de la vitamina, uh, preferiblemente antes de que esté embarazada. Uh -huh. Y simplemente porque ese es 400 microgramos, es lo que sabemos que ayuda a que esta vitamina, um, pueda hacer la función de, de ayudar en la multiplicación de células en esa etapa tan tan temprana de un embarazo. Muy interesante. Uh, alguien quisiéramos hacer la siguiente pregunta también a usted nuevamente. Uh, ¿Podría llegar usted al caso de que una mujer podría llegar a tomar demasiado ácido fólico, por decir? Ha pasado, pero es algo que en realidad no es muy común, ya que esta vitamina este, nosotros la, la absorbemos, este, es soluble por medio del agua. Así que esta vitamina, si sobrecomemos, por ejemplo, algo que contenga mucho ácido fólico o tomamos un poquito de más de, del ácido fólico por medio de un suplemento, este, la podemos este, excretar por medio de, de la orina. Así que no acumulamos esta, esta vitamina fácilmente en el cuerpo. Pero sí han sucedido casos. Donde, si tomamos megadosis, estamos hablando de miles y miles de microgramos, pueda que ocurra, pero no es tan común. Es algo muy fuera de lo común en sí, ¿no es cierto? Exactamente. Y nuestra siguiente pregunta, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta, Lisa. Digamos, si uh, una persona decide uh, salir embarazada o está planeando en salir embarazada, uh, ¿por qué se, su se sugiere que esa persona no debe esperar mucho tiempo para consumir el, el ácido fólico? Bueno, en verdad, la recomendación es uh, empezar a tomar el ácido fólico antes de salir embarazada, porque esos defectos pueden pasar en los primeros semanas o días del embarazo, antes de que sepa la mujer que está embarazada. Mm, muy bien. Ahora, uh, en nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo podría una mujer asegurarse de que está consumiendo suficiente uh, ácido fólico? Uh, Arlene, ¿qué nos podría usted sugerir en ese aspecto? Um, yo, pues, por supuesto, trato de promover la comida porque soy, soy dietista, pero um, por, por supuesto, por medio de un suplemento, aseguramos este, que obtengamos la, lo que necesitamos. Uh, una, algunas comidas que contienen mucho ácido fólico vienen siendo, por ejemplo, este, la, los vegetales que son así bien verdes, oscuros. Uh -huh. um, Toda la, por ejemplo, brócoli, lechuga, si van a comprar lechuga, traten de comprar lechuga que sea la más verde, la más oscura. El brócoli, este, las, los productos cítricos, las naranjas y una de las cosas que mucha gente no sabe que contienen mucho ácido fólico son las lentejas y los frijoles. Así que, si tenemos una variedad de estos alimentos, definitivamente podemos obtener este, buena cantidad de, de ácido fólico. ¿Puede darnos una idea más o menos? Sí. Lo, veo que usted tiene una sí, lista. Yo tengo aquí. mi listita aquí. Este, las lentejas, una de las cosas que más ácido fólico contienen, contienen 358 58 microgramos de ácido fólico. Y Acuérdense que una mujer necesita alrededor de 400 microgramos. Eso es uh, diariamente. Uh -huh. Tengo. Entendido, no. Diariamente. Así que por una taza de eh, lentejas contiene 358 y si se come uno, una naranja, una naranja más o menos tiene como unos 40, 50. Ya ahí obtenemos todo lo que necesitamos en un día. Muy interesante, una información realmente bastante, bastante educativa. Uh, Hay algo más que ustedes quisieran, por ejemplo, en este caso agregar sobre la importancia del ácido fólico, um, Liz, algo que usted nos quisiera agregar? Um, solo el otro mensaje que últimamente han descubierto que el ácido fólico ayuda no solamente a las embarazadas, pero a personas uh, en general, no de la salud, puede ayudar con la prevención de algunos tipos de cánceres y enfermedades del corazón, como ella dijo, que ayuda a la producción de células. entonces, todo el mundo debe consumir suficiente ácido fólico. Muy interesante. O sea que no es solamente para las mujeres embarazadas, sino para, para todos nosotros, ¿no es cierto? Ah, Aline, algo más que le quisiera usted agregar. Sí, que um, eh, si quieren asegurar de, de consumir suficiente ácido fólico, asegúrense de comer muchas verduras este, con, eh, con colores oscuros y brillantes y una variedad, tratar de no de no estar en dietas así locas donde casi nunca obtenemos lo que necesitamos. Así que una variedad de alimentos uh -huh. es lo más importante. Wow. Muchísimas gracias por la información. Uh, naturalmente algunos de nuestros visitantes estarían preguntando qué cosa era el ácido fólico hasta antes de iniciarse este programa. Uh, tengo la oportunidad de trabajar en un hospital y es muy frecuente escuchar generalmente, generalmente durante las visitas uh, con sus doctores de obstetricia y ginecología sobre no solamente las multivitaminas, lo cual es una cosa muy importante también, pero es siempre bueno uh, preguntar al doctor este, hasta qué punto es necesario o se pueden también ellos beneficiar con el consumo de, del ácido fólico. Uh, quisiéramos agradecerles por su participación. El, el día de hoy realmente es muy, muy importante la información que podemos el, compartir de esta manera con nuestra comunidad uh, hispanohablante. Uh, durante este programa quisiéramos uh, evitar este... Uh, quisiéramos en sí uh, informar tres puntos muy importantes uh, uh, que van a definitivamente la pena mencionar. Primeramente, el punto número uno, el ácido fólico ayuda a prevenir defectos congénitos que pueden causar la muerte o la incapacidad de un niño. Punto número dos, es difícil obtener de los alimentos la cantidad necesaria de ácido fólico. Por ello se recomienda tomar un suplemento multivitamínico diariamente. Y el punto número 3. Las mujeres en edad de procrear deben tomar o consumir 400 microgramos de ácido fólico diariamente. Una vez más quisiéramos agradecerles por su participación el día de hoy. Uh, y quisiéramos también uh, informar a nuestra comunidad hispanohablante de que este programa se transmite a la misma hora, una vez por mes. Si ustedes tuvieran más información sobre este programa o algún otro programa previamente ya uh, televisado, por favor visítenos en nuestro lugar o espacio en el internet, el cual viene a ser www.ecominnesota.org. Nos veremos a la próxima ocasión y felicidades. Hasta pronto. Gracias.